Ya no me acuerdo, creo que fue hace 3 días, ¿vale? Entré y al Discord y el señor admin pues puso un mensaje en Discord, hola chicos, tal, bueno, que se va a cerrar el server, que nos vamos a tomar un descanso. Y nada, y a los 5 minutos cerraron el Discord, cerraron el server, cerraron todo, ¿vale? Entonces, no, tampoco está Busy, no. Entonces, Wachinani me dijo, oye, mira, que yo tengo un amigo que tiene un servidor y tal, lo está testeando. Hola chicos, tal. Y que te calles. Y nada, pues dije, oye, pues vamos a probarlo. Entonces, pues eso, estamos en este servidor, ¿ok? Que se llama RP Stories. Ahora mismo... sí. Este título creo que tengo que cambiarlo. Vale. Ahora vais a ver ya lo que tengo, ¿vale? Ahí está. Venga. Pues ya estamos. Este somos nosotros. ¿Qué pasa, my niggas? Me llamo Mark Stevens y soy un balas. ¿Algún problema? Porque si tenéis algún problema, pues... Si tenéis algún problema, pues nos vendremos por ahí, ¿vale? Y os sacaré esto y os haré placa placa, ¿vale? Gentuza. Así que cuidado con los balas, que somos peligrosos. ¿No te hace probar el chesquero? Pues te digo que me hizo roca la prueba y suspendí. La prueba whitelist y suspendí. No, hasta este aquí. Entonces, bueno, yo no lo he visto mucho, pero parece que está bien. Nada, este tiene mucho más cosas, hazme caso. Entonces, eso, vale. Somos Mark Stevens, ¿vale? Miguel Goicoechea murió. Y ahora somos Mark Stevens, somos un bala, ¿vale? Somos de los balas, somos malotes. ¿Y dónde va este? Ah, vale, aquí. Y ahora somos balas, ¿vale? Entonces, se viene el rol de banda, ¿ok? ¿Quién está taseando? Entonces, vamos a ir para aquí, al grupo. A ver. Ah, que le he dado fuera del... Ah, ¿se han ido todos? Vaya, qué guay. Muchas gracias, Busy, tío. Se agradece. Oye, tú, una grata. ¡Hala! Me atropella. Madre mía. Por cierto, Busy, ¿se me escucha bien? ¿Watch está también por aquí? Claro. Claro que está, tío. Si ha sido él el que me ha... Es un colega suyo este server. ¿Dónde se ha metido el negrata ese de mierda? Perdón las preguntas, que llevo unos días perdido. Nada, nada, no te preocupes, hombre. Se entiende, tío. Si yo también llevo un par de días sin emitir porque estaba con esto un poquito liado, ¿vale? Y nada. No pasa nada, hombre. A ver, entonces, vamos a ir para el barrio. ¿Se lo escucha genial? Pues yo escucho ruido de fondo, Busy, tío. No sé. A ver, ¿qué crees? ¿Qué coño? ¿Pero qué haces tú, negrata mierda? Pues muchas gracias por decírmelo, Busy, tío. Porque es que yo escucho ruido de fondo. Y mucho, la verdad. No, Dani, no, 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 no. Es el ruido mío de estática del micrófono, tío. Por culero, que me está jodiendo cosa mala, pero bueno. He escuchado el juego un poco más alto de lo habitual. Bueno. No sé cómo bajarle. ¿Por qué me vas todo como trilagueado, tío? Nada raro. Ok, muchas gracias, chicos. Por avisarme. Y por estar aquí para el directo, por pasaros. Pues como os decía, ¿vale? Por cierto, hola Dani Cool. Dani Cool. Nickel dice. Mira, espera. Espérate, mira, mira. Mira esto, Dani. ¿Estás aquí?
Sí, estás aquí. Mira esto, Dani. Nigel dijo Dani Cole guapetón no es mentira XD. Eso es lo que estaba haciendo ayer, Dani. Y nada, chicos, pues como os decía, eso, ahora soy Mark Stevens, ¿vale? Soy un bala. Y nada, pues lo que vamos a ir haciendo es trabajar, ¿vale? Para ganar dinerito y bueno, básicamente os explico, ¿vale? Aquí hay tres bandas. Están los vagos, están los balas y están... Espera, los vagos, los balas. Bueno, también están los aztecas, que ahora mismo los aztecas creo que no hay ninguno. Hola, Gui. Bueno, cada uno se dedica a una droga, ¿vale? Los balas se dedican a hacer metanfetamina. Entonces, ¿qué pasa, Agui, my nigga? Vale, vamos a tener que echar a gente de la banda, Nigel, está fuera. ¿Lol? ¿Por qué? Tío, me cago en todo. Sí, porque hay que echar a gente de la mafia, entonces hemos decidido que tú vas a ser el primero en salir. Arigato, gozaima. Venga, sí, claro. ¿A que no broma, Viar? No, sí, pero bueno, es. Está Justo fuera, estoy en hermano. directo, dejaros de... ¿Vale? No, no, que no es broma, tío, lo siento. A Ahora ver, te a ti saco. no, pero a gente a lo mejor. No, no, es broma, es broma. No, lo que vamos a tener que hacer serán dos bandas. O sea, que unos os iré, Vale. pues, iremos, os iréis, pero seremos aliados. Y cuando aumenten los headlots, han dicho que eso variará. Nigel, si encuentras a un todoterreno verde con cuatro gilipollas encima, te dan 100.000 euros. O sea, 100.000 No, 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 pavos. arriba se ha pirado. ¡Joder, qué Entrame pesada es yo. la puta poli con entrar a nuestro barrio! Le voy a pegar un Sobrado, tiro. acabo de ver dos patrullas. Eso es Sí, le real. voy a pegar un tiro. Como yo puedo No, ver. calma. Muy bien, Muy bien, no, no, capaz, tú vas a chavosín. ver. Bueno, estoy aquí, chavules. ¿Qué cosa han dicho de los slots de la banda? Nos han dicho que somos demasiados, que lo que voy a hacer va a ser partirnos en dos bandas. A ver, Yo me nos quedo. quieren acoplar, escúchame, nos quieren acoplar a los dos Growers. Nos los quieren acoplar. O ¿Vale? sea, ¿Perdona? dicen de. Espera, espera, no, no, A no, ver, te pero explico, te ¿qué? Que explico, te no. explico. Quieren sumarlos a nuestra banda, o sea, que seamos 15, y luego dividir esa banda en dos. Yo me quedo con AJ y con vosotros, ¿eh? Claro, entonces lo que vamos a hacer es esto. Por lo que hemos pensado, seguramente. Nos han dicho también que después hay como una especie de mafia que está por encima de las bandas, que eso será en un Obviamente. futuro. ¿Vale? Entonces, en esa mafia puede haber 6, por ejemplo, y luego en la banda 8. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora mismo la mitad de la banda, los que sean, que eso ya lo verá J. Pero ¿por qué, Agri, tío? Es que no, macho, no. Siendo aliados, amigos, pero si estarán en otro lado. Y cuando aumenten eso de la mafia, pues entonces. Ya les he avisado aquí, tío. ¿Se ha entendido la cosa? ¿Solamente os han dicho eso? Sea, sí, eso es lo que nos han dicho. No. Porque nos han dicho que tiene que haber tres bandas ahora mismo. Entonces, seguramente, pues, no sé cómo será. Yo no quiero ser un growth de mierda, ni Yo un sí vago. quiero ser mafia, porque Los que básicamente llevamos ellos. más tiempo juntos, seremos los que llevamos más ¿Qué? tiempo ¿Esa juntos. animación cuál es, David? Digo, Beard. ¿Cuál? Learning. ¿En cuál está? En Misk. Yo lo que haría es esto, o Muchas gracias, sea, caballero. la mafia, es lo que ha dicho Jota, la mafia, Por seremos los cierto, que ahora mismo. el pelo no te queda tan mal realmente. No, ahora te queda bien. Estoy pensando en cambiar el peinado. La mafia seguramente seremos los que ahora somos miembros de confianza. Y la mafia, teóricamente, por lo que ha dicho Jota, que quiere hacer es. La mafia no existe. O sea, la mafia no pueden saber quién somos en el server. Y luego habrán los vallas, que será como la cantera, y esa gente será quien ejecutará todo. Vale. Muertes y todo, ¿sabes? Espera, ¿para qué? O sea, lo que quiero hacer a Jota, Que cuando me. ponga la. Sí, Sí. la mafia, sí, hasta eso he llegado. Eso es cuando. A ver, ahora de momento va a haber tres bandas. Cuando Sí. haya más gente en el server y o se aumenten los slots, lo que pase primero, la gente que nuestra que esté en los vagos, dejará a los vagos. Y Vale. entonces habrá vallas banda y vallas mafia. Hostia. ¿Vale? O sea, yo que.
Entonces, los Vallas Mafia serán como, por así decirlo, la organización que le compra armas, o no sé cómo irá. Inexistente, los... vamos, ¿no? Exacto, o sea, serán como los que van de traje. Sí, vamos, que se tienen, tienen que vestir de cualquier color menos de morado, ¿verdad? Exacto, y esos serán los miembros, los que ahora mismo, por lo que ha dicho Jota, los que ahora mismo somos en el de estos miembros de confianza, en el Trello, seremos los de la mafia. ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué pones? Servidor, porque el burro va adelante, obviamente. Los que llevamos David, Viar y esto, ¿no? Y el Dasio, sí, y... O sea, los que llevamos desde el principio juntos. Sí, los que llevamos desde Universe en, claro, en banda, básicamente. Claro. ¿Sabes? Luego, los que se han ido añadiendo. Y eso sería el resultado. 1%, me cago en Dios. Y esos... Y los otros serían Vallas, que serían los que hacen el trabajo sucio. Espérate, ¿qué es lo que ha pasado? Que no me he enterado. A ver. Luego lo explicamos. Escúchame, luego lo explicaremos por WhatsApp, porque ahora me da mucho vale volver a explicar. Ah, no, yo es que no tengo el de WhatsApp. Resumen rápido, que somos demasiados y que algunos se van a tener que ir a los vagos. Fin. Fin. Y cuando salga la mafia, tienen pensado hacer la banda de balas y luego la mafia de balas, en los que la mafia estaremos los 4 o 5 que hayamos estado desde el principio en Universe de banda roleando. Sí. Y nosotros seremos la mafia y los que estéis en banda, como tú, por ejemplo, tú, Nigel, Lagui... Bueno, Lagui no, es que Lagui es de confianza. No, ¿entiendes, no? Los nuevos... Otra es la poli, tío, que... Uy, lo que te ha dicho Lagui, que no eres de confianza. Yo que tú le pegas un tiro, ¿eh? Escúchame un momento, voy a hablar con ellos, tío. Un momento. Espérate, voy a hablar con ellos. Un momento. Otra vez el... Buenas tardes, señor agente. Pero qué cojones. Yo, my nigga. Entonces, pues eso, gente, que ahora mismo, bueno, pues ya habéis oído, nos estamos organizando aún, ¿vale? Porque esto tiene que empezar y... pero no pasa nada, joder. ¿Te has enterado aquí o te hago un croquis? Si es que sigues por ahí. Ya sé que te falta el mío, Busy, pero es que yo no sé hacerlo, tío. Es que yo no sé hacerme el icono. Necesito a alguien que me ayude, porfa. Si sabéis vosotros hacerme un iconito, os lo agradecería y os regalaría una suscripción, tío. De verdad. Si alguien me hace el icono, yo le regalo. Ah, vale. Delato ya, Yo le delataba ya si supiese algo. Sabemos que son 4 y hay 2 neutrales. ¿Dos neutrales? Sí. ¿Quiénes? Hay 2 que están ahí por hacer un bulto. ¿Quiénes? Arribas. Ah, que Arribas está en su banda. Sí. Pero está para hacer bulto. Y el otro es el T, no sé qué. El T, algo. Ah, el T. Sí, el retrasado ese, sí. Y David está en el otro Discord, por alguna razón. Me cae mal, tío. La mitad del server me cae mal. No sé por qué. Pues a mí tengo una cerveza. Que os den por culo. Tengo cerveza, tú no. Yo sí. Ah, pues yo te veo sin cerveza. El otro fumando. Pues me pongo una cerveza, tío. Lo veo muy raro. No sé qué está haciendo. Yo voy a ver una cerveza, tío. Ahí te veo jugar con el móvil. Las animaciones están super bug y eso mola. Hala. Qué manera más rara de masturbarse, ¿no? Que estoy limpiando el teclado, cojones. Joan Lef, me cago en Satanás, purísimo. Igual ahora no necesitamos poli para nada. Y si yo tengo 500 de metanfetamina en el inventario, ¿qué pasa? Pues que la puedes vender. O sea, la puedes procesar y vender sin necesidad de haber poli. Pues pero también tienes razón. No, sí, para procesarla necesitas hacer. Para los pollos necesitas poli. ¿Ah, sí? Sí. Pero perdona, ¿no habéis dicho antes que sin poli era 100 pavos y no sé qué? Y luego con un poli 150. Sí. Sin poli es 100 de normal y 200 sucios. Con un poli es 250 de sucio y 150 de normal. Y dos polis no sé, como nunca hay. O sea, no he llegado a verlo hoy. Escucha, pues tenemos que aprovechar porque hay dos polis. Un segundo, recuerdo que estoy en directo, ¿vale? Cuidado con...
Igual. Joder, ¿y para qué preguntas? La verdad, he visto una furgoneta, ¿verdad? No, no hemos visto un 4x4. Tranquilo, que teníamos una orden de que si la encontrábamos daban 100.000. La he encontrado, empecé a perseguirla, los tontos me han preguntado que dónde estaba y yo en plan, no puedo hablar. Y ahí, puf. Ah, pero tú eras el del coche que nosotros... que intentaste. Sí, pero a ver. Estaba derrapando por todo. Cabrón, pero si estamos nosotros no te metas en... Hola, amenaza, bienvenido. Hola, Carlos Enrique. Bienvenidos los dos. Chavales, estoy por los Grove. Quien me encuentre, 100.000 vamos para él. Pues nosotros íbamos detrás, ¿eh? Ya, bueno. Y le hemos parado, pero como es arriba y le subo la polla todo. Esto es en PC, Carlos. Esto es roleplay en PC. Venga, un dios. Se han desconectado ambos. Sí, Joan y Sergio. Perfecto. Uy, he hecho una captura limpiando el teclado. ¡Ole! Y he subido el volumen también. Espera, voy a bajar un poco el volumen. Ahora vengo. Aquí. Ojita, Nico. Ah, el Joan es el que lo tengo altísimo. Vale. Ay. Tío, tendríamos que haber aprovechado cuando estaba en la gasolinera. Si hubieses tenido aquí un arma, es petar la gasolinera. Yo le he hecho a tiros al vehículo. No, tío, petarles la gasolinera entera para que también se le pete el vehículo. Por eso, tío, yo le he hinchado a tiro. Ya cuando, después de 7 minutos persiguiéndolo, estampándolo contra todo y que no se rompía, yo atado por el culo. ¿Tú? Me he bajado, le he pegado 17 tiros. Así se detenía ahí una puta vez. ¿Y por qué cojones habéis pasado tantas veces por este barrio? Porque estaba buscando la puta mierda de furgoneta. Ah. Es de los Grove, uno de los balas. Ya, pero estaba por ahí todo el rato. Para tocar la polla. Ya, por eso. A ver, no sé si la cuenta no hay información. Yo, pues no, por desgracia no. No, si no vamos, yo soy el primero que delata a esos gilipollas. El primero, además. De que se ha metido por puesto, lo hemos encerrado y ha utilizado. Me ha tirado vallas por el camino. Vallas. Ha poneado vallas. Wow. Sí, podemos spawnar cosas. ¿Qué pasa, amigas? Madre mía. El nuevo integrante de la banda. Nigas y Madero. Tú, por alguna razón, David y Aj están en el otro Discord. Aj se había ido a comer y se ha quedado en el Discord. Que acaba de entrar ahora. ¿Qué dices? Entraba hace 5 minutos. ¿Verdad? Oye, guachi, porfa, dame permisos en el otro Discord. En el RP. Sí, a mí también, porque... No, soy policía y no puedo meterme como policía, es como... Y arriba se ha dicho que daba una orden de 100.000 por encontrarle. Lo he encontrado, pero como no tenía permisos para hablar, pues era así en plan, bueno, sé dónde está, pero no lo puedo decir. Puto Arribas. Arribas. Y hay que poner el disco un poco más bonito, eso sí. ¿Un poquito? ¿Solo? Es como muy básico, tío. Lo primero es poner los permisos de policía, que solamente puedan meterse lo de los policías, y una charla de policías. Sí. Eso primero. Porque hey, yo y el Sergio le he dicho a Sergio, vente al TS mío porque aquí no podemos comunicarnos. Y porque todo el mundo se podía conectar a la radio de policía. Sí, es súper. Antes entró uno y dice, hola, y yo, ¿qué haces tú aquí? Y dice, nada, que estoy aquí. En la radio de policía. ¡Anda! Vale, adiós. Me imagino tal cual así. Muchas gracias por esos likes, gente. Se agradecen, la verdad. Muchas gracias por estos likes que vais dejando. Gracias, gente. Se escucharía de la radio. La pilla la señal de la radio de la policía y se ha metido. Qué hijo de puta. A ver, buena idea es. Joder, me ha aparecido un Buchaner con un 1% de gasolina. Sí. Es increíble. Es que los coches de policía aparecen sin gasolina. Ah, sí, como todos. Va, que de hecho va a un... A un moquito, tío. Va. Y nos dice. Va y nos dice. Que no tengo gasolina, dejad el coche, no sé qué. Digo, ¿pero quieres que te llevemos? Dice que no, dejadme, no sé qué. Y cuando está echando la gasolina, decimos, oye, yo creo que va a quemar el coche, que no le gusta el color, ¿eh? Ha sido buenísimo. Sí, y luego cuando le iba a apartar de ahí el coche. Bueno, luego, para que sepáis también, aparte de los trabajos y tal, ¿vale? Cada uno se puede comprar una PET, ¿vale? Y os voy a enseñar aquí al mío en un momentito. Mira, le voy a llamar. Primo, vente para acá.
está mi primo. Hombre, primo, ¿qué tal, tronco? Este es mi primo, ¿vale? Este es mi pet. Entonces lo que se puede hacer con él es darle órdenes, ¿vale? Es como si fuera una mascota, ¿de acuerdo? Pero en vez de ser una mascota, en vez de ser un animal, es un bala también, ¿vale? Puedes comprar un bala, un vago, tal, ¿vale? De distintas bandas. Entonces yo he comprado aquí un bala, como nosotros somos balas. Y bueno, obviamente hay que darle de comer. Entonces podemos darle de comer, podemos llamarlo, podemos decirle que se monte en el coche. Mira, por ejemplo, os lo voy a enseñar, ¿vale? A ver si me dejan. Bueno, esto lo ha hecho sin darle la orden, pero bueno. Ya, porque tiene la orden directa de seguirme, ¿vale? Aparte de eso, también... bueno, vea por la pelota, que ahora mismo no tengo pelota, ¿vale? Ven. Y viene donde estoy yo. Se le puede decir... agáchate. Aunque hace una cosa muy rara, agáchate. Aunque hace esto, pero bueno, ¿vale? Cuando das la orden de que se agache. Vosotros me lo veis así, ¿no? Dejad a mi primo, hombre. Dejad a mi primo tranquilo, él se pone nervioso. Entonces... eso, pues está bastante chulo, la verdad. Y luego, por ejemplo, si alguien viene a atacarte a ti, él me va a ayudar a mí, ¿vale? Él va a venir y me va a defender. No tiene arma, ¿vale? Pero me va a defender a puños. Que por lo menos, pues mira, está entretenido eso. Así que nada, ahora mismo vamos a mandarle que se vaya para casa, porque ahora mismo no nos hace falta. Así que, venga, hasta luego, primo. Luego nos vemos. Voy a levantarme un poquito. Está bastante curioso. Anda, sí, quieren que escucha, no lo que voy a hacer, lo que voy a hacer yo. Voy a coger a Sherbot y a Miao y me voy a ir a los Grows. Y ya nos volvemos a juntar. Y vosotros, es que claro, es que... Y en esta banda os vais a quedar. Os vais a quedar en esta banda. Dos personas. Menguele, no, Ali, Smoke. Si se vais tres, nos quedamos nueve de los dos. No, pero me refiero... Sí, por eso. Y entonces, tendríais que quedaros AJ, Mentele, Villar y Smoke, que seríais los cuatro de moteros. Claro, aquí no vamos a quedar los moteros. Nosotros para los vagos. Aquí no podemos ser moteros. A ver, distribuido por bandas y ya está, más guay. Claro, claro. Pero es que, mira, pues eso, pues aquí se quedan los moteros. Yo y mi gente mira, nos vamos mira, a ver. Mira, luego. Espera, vamos a hacer. Mira, espera. ¿Y por qué no vais a los pagos? Ya sacar un blog de notas. Pues, Eiber, Rodri y JMR, muchas gracias por esa suscripción. Bienvenido a la familia. Nosotros en el otro server nos quedamos en los vallas. Que se venga. Ahora, ¿quién se va a ir a los Grooms? Yo, Miao y Sherbot. Vale. Yo también puedo ir. Sí, pero entonces los Groves eran cinco. Bueno, pues me la suda. No, yo te digo, yo me voy a ir con... A ver... Es lo que le voy a decir ahora arriba. Yo me voy con Miao y Sherbot. Y esa gente no se va a separar de mí. No pasa nada, no pasa nada que haya uno más en una banda que en otra. O sea, tampoco... Mira, Miao y Sherbot. Según tú, Miao va dentro de una sepira y Sherbot también. No, Sherbot aguanta, ¿eh? Sherbot aguanta lo que yo aguanto. A ver... Hola, Rodri. Lo dicho, bienvenido al directo y muchas gracias por suscribirte. A ver, a mí no me Miao hace mucha mierda. Sherbot, Miao está poco, pero que cuando está juega. Grow. La pregunta es Forest. Sandro, Ren, David. No, Miao, no, pues, ah, vale. Y Sherbot. Oye, que es una cola un poquito. Ya, si estamos hablando de distribuirnos en sus bandas, tendrán que colar, ¿no? Vallas, ahora los vallas. Yo, Jota. Aunque, de todas formas, yo tengo que hablar con los mocos para si les parece bien, ¿sabes? Escúchame. Yo haría una cosa. En vez de llenar dos bandas, ¿por qué vamos no, a las tres, David? No, no, sí. Hola, Skulls, bienvenido. Déjame hablar un momento. ¿Por qué no hacemos los que erais moteros, os quedáis en los vallas, ¿vale? Y vosotros ya estáis completos, ¿vale? Sí. Pues, cuatro. David. Miau, ¿y quién era el otro? Es que no nos conozco. ¿Quién es Sherbot? ¿Dónde está? Un chaval, un amigo suyo. Ah, vale. ¿Y Sherbot? ¿Podrían ir a los ¿cómo se llaman? A los vagos. Es que hay un pequeño problema. Es que esta gente no quiere ser mexicana, lo cual me parece una gilipollez. Pero escúchame, que tampoco tienes que hacer el mexicano, tío. Tienes que hacer de mexicano, tío. Tampoco estás obligado. Ya está.
Bueno, solo que... escucha, Agui, te vienes también, y así somos cuatro. Claro, es que tendríais que hacer eso, y los sobrantes que vengan para nosotros, y ya está, tío. Y a los ver, ¿quién es? Son Nigel y el a ver, ¿quiénes son Grow? ¿Quiénes son Grow? Venga, primero. A ver, Sandro, no. Ren y quién más. Yo, a ver, activos somos yo y Ren, de momento. Y el gitano y Nigel, que serían por ser cuatro. Y Pablo. Te estás dando cuenta que en todos los servidores tenemos que hacer algo para revivir. Ya, o sea, nunca vamos a hacer puta mierda. O sea, el servidor somos nosotros, al fin y al cabo, hermano. Eso es verdad. Ya, pero no vamos a dominar un David, servidor entero. No te pongas así. Sois 13 personas de 15 personas que tienen servidor, así que tampoco te pongas así. A mí no me toca los huevos eso. Lo que me toca los huevos es que primero nos digan el límite de 7. Nosotros ya habíamos pensado cómo hacerlo para hacer 7. Luego. Primero es el límite, luego 10, luego 7 y ahora 4, o sea, cómo me la polla, yo lo sé. No, David, lo entendiste mal porque a mí desde un principio me han dicho que con máximo 6 o 7. Si tú has escuchado otra cosa... Vale, pues 7, pues somos 7. No, pero Sandro... Es que ahora me dicen 4, es que... A ver, cállate, David, tío, hablan mucho, cállate la puta boca. Al principio, de verdad, nos dijeron, preguntamos, no, límite, tal, cual, y dice, bueno, ahora podéis ser los que queráis, ya después lo limitamos y tal, pero por ahora simplemente no uséis. ¿Por qué no? Porque no creerían que iban a entrar 13 tíos de golpe. Esa es la cosa. A mí, yo ya te digo, a mí me dijeron, bueno, lo suyo sería que en cada banda hubiera 6, 7 personas, 8 como máximo. Me dijeron eso. Desde un principio, pero tío, cuando habéis dicho que erais 13, a mí se me han caído los huevos, te lo juro. Podríamos ser 17, Podríamos ser 17, que lo sepa. Sandro, ¿sabes lo gracioso? Que como matasteis a uno de los nuestros, y vamos a ir los 13 a por vosotros. No sé de qué me hablas, Uy, un poquito al Nigel y a David. Les disparaste. A mí me mataron, que a mí me dispararon. ¡Ay, Dios mío! Eso, ya está, que le dispararon. Escúchame, íbamos a ir los 13 a secuestraros. A mí me tiraron y íbamos a ir los 13. O sea, a Jotos iba a llevar a una zona con furgonetas y íbamos a bajar todos. Y os iban a secuestrar y a pegar de hostia de ahí una hora. Nada, pero nada, es que os estás escuchando lo que estás diciendo, tío. Sí, eso era un abuso, era un abuso. Pero que espérate, lo que o sea que tiene 3 días el puto servidor y estáis pensando de acribillarnos. Pero tío, tampoco seáis así, tío, que está empezando. Oye, vosotros no nos disparasteis por la cara. Pero una cosa es mataros porque estáis en nuestro puto barrio. Otra cosa es secuestrarnos, meternos de tiro. Antes habéis entrado a nuestro barrio, matamos a ese puto. Antes estabais. Vale, estamos haciendo lo de las bandas. Callaros, hacemos lo de las bandas. A los vagos, ¿quiénes van? Espera un momento, Game, perdón un momento. Eso también lo ha dicho el Arribas, que de momento nos vamos a tranquilizar un poco entre bandas, de momento. Ya. Hola, Lester, bienvenido al directo. Ah, pero bueno, un tirito os llevasteis en plan fuera de mi barrio. Un tirito os llevasteis. Un tirito. Pero tampoco planifiquéis ahora aquí a irnos con bazocas, ¿sabes? A destruirnos nuestra puta casa. No, bueno, pero a ver, sí, vamos a organizarnos, venga. Vagos, ¿quiénes son vagos ahora? A ver, vagos, hemos dicho... Vagos. Calla, David. Que un momento, Sandro. Qué momento. Agui. ¿Qué? ¿Accedes conmigo a los vagos? Contigo, para que me robe otra vez el machete. Que sí, que te robo los machetes. ¿Te vienes o no? No lo sé. Te doy 3 machetes, venga. Uf. Tienes que pagar mucho dinero para que yo me vaya contigo. Ah, pues nada, no. Pues no tengo problema porque los vasos estamos llenos. Sí, pues se irá con los pros. Yo creo bueno, que me gusta me está que voy a los vagos, si no paso. O sea, a los vagos, pues venga, tú vago. Joder, tío. O sea, no me leí, yo dejar de liarme. Bueno, pues ya tenemos un vago, venga. A ver. No, ya he ido, David. Pablo de vagos. Entonces a Grow falta uno. Vamos a ver qué organizaron. No, ¿cómo que falta? Ahora está Sandro, Ren y Nigel. Falta uno. Alguien se mete a los bros entonces. Aquí, te vas todos los bros entonces con Nigel. Yo me voy a hacer sicario independiente y os voy a matar a todos. A ver, en serio. ¿Te vas todos los groves temporalmente o qué? Bueno, no, temporalmente no tampoco, tío. A ver, es que sí, es hasta... No, hasta que se metan gente a las bandas, es la cosa. Nosotros no vamos... Pero estamos hablando aquí de completar bandas y hay un puto policía, o sea que... Estamos hablando. ¿Qué más, da? Porque esto fuera... Es off-roll, tío. Pero que a nosotros nos han dicho que completemos bandas, no policía. A ver, no marees, ¿sabes? No nos den más trabajo. No, pero es que estoy hablando de eso, tío. Yo, si no estoy con los que yo estoy siempre, pues yo me voy a MS, tío, y ya está. Y estoy con los mismos de siempre. Pero siendo MS. Pues MS. Ay, ¿sabes lo que te digo? ¿Cómo otra banda, sí. MS? La familia gitana de los MS. Escúchame, el Trello y el de esto ya lo he hecho. Vamos a dejarlo así y ya lo retomaremos. Crear cada uno su propio Trello. Y este se queda así, porque me da mucho palo, pero dentro de Trello. Y este dejarlo.
A ver. Vamos, faltan dos. David, ¿dónde estás tú? ¿Estás en balas? Sí, estoy en balas. No, a ver, ven que te. No, vago, vago. ¿Y un solo poli conectado? No. A ver, yo soy vago, conservo. Había sido lo de la meta, ¿verdad? Sí, digo, ya que no estoy haciendo nada. Conservo, yo soy vago, conservo. Voy a hacer una historia del personaje. Muy bien, Skulls. Miau. Vale, yo. En Grove hay tres, en las otras hay cuatro. Falta pues ya un está. Tío, pero David, en Grove no hay más gente. Tantísimo, en plan, no puede haber una 6 y otra 4. Qué azul. ¿Qué me vas a matar o qué? No, te voy a enseñar la zona de vagos. Ah, pues de puta madre, porque no tengo ni puta idea de dónde estaba. Pero ahora yo solo. Vamos a hablar por arriba, vamos a hablar por arriba. Okay. Echar a la. Bueno, espérate, ahora vuelvo yo y me echo a mí y a lo. Yo solo pido una cosa, pero que la gente que entre en Grove. Buenas. La gente. Hola, solo pido una cosa, que la gente que entre en Grove esté a gusto y quiera jugar bien, Nigel. Porque Nigel, tampoco Nigel. Quiero a alguien que no esté a gusto y no haga una puta mierda, ¿vale? Solo va a entrar Nigel, como vosotros. A ver, yo no creo que haya problema. Yo, Moquito. Tú, David. ¿Qué? La zona de vagos empieza aquí. Solo decirme eso y ya estoy. Empieza a esta parte del tren. Empieza a partir de aquí, empieza la zona de los vagos. Eso es. A ver. Sí, a ver, te digo. La zona, el centro, por así decirlo, principal, es aquí, las residencias estas, ¿vale? Es que os explicamos, vamos a explicar también lo que queremos hacer. Nos han dicho que cuando completemos las bandas, y ya lleve tiempo el server, en plan 3-4 semanas, podremos crear como una mafia que esté por arriba de la banda. Y es la cosa, y los vallas, o sea, los que estamos de... Los vallas de miembros de vallas y tal, igual nos vamos a una mafia y los miembros que nos sobran los meteremos en los vallas. Entonces, pues mientras vamos a estar rellenando bandas de vago y nos renta a nosotros la mafia de vago, pues nos quedaremos en mafia de vago y ya está. Pues eso, yo no, Pablo, voy a volver aquí, Pablo, ¿dónde estás? Gitano, te lo digo como, Es que game, es que la vais a liar. Yo entrando. A ver, Sandro. No, pero Sandro, lo de la mafia es dentro de bastante, Sandro, tú tienes que entender una cosa. Nosotros hemos venido aquí juntos y nuestro objetivo es jugar juntos. Exacto. Entonces, vamos a hacer lo que... Exacto, vamos a hacer lo que podamos por jugar juntos. Entonces, vamos a estabilizar el server y cuando se estabilice nos volveremos a juntar. Pues que sabes que estaremos en lo mismo, sois 13 personas metidos. No, pero cuando realmente los Sloth ya no serán de 30. Sandro, no, espera, cállate, David. Cuando ya se estabilice el server, hay mucha más gente. La cosa es que de los que somos nosotros, vamos a hacer dos bandas que sean aliadas, entre comillas, pero no va a ser súper tocho en plan de ir 20 personas a por un tío, ¿no? Porque no, los de la banda, simplemente. Yo veo esto una tontería, sinceramente. Os vais a meter en una banda y luego vais a ir de la banda. O sea, es que. No, pero es que no. Es que. Aquí. Un momento. Si queremos. A ver, primero, arriba se ha dicho que cuando, y arriba se ha dicho que cuando seamos las bandas, o sea, cuando haya 64 slots, podremos ser de 13 o 15, por lo que he entendido. Para que haya 4 bandas, entonces seríamos unos. No, serían de 13 o así. No sé, de 10 o sí. De 10. Entonces, haremos como dos bandas de 5, una que será mafia y otra que será la banda. O una de 5 y una de 8. ¿Sabes? Lo que será la mafia y la banda. Y luego, Agui, esto es una gilipollez. Hola, John García, Bordería, bienvenido al directo. Ya, pero si somos tantos, veo absurdo que es uno se vayan a los Grove, empiezan a hacer sus rollos de banda y que luego se descuelgue. Pero no, escúchame, es que luego se descuelguen si quieren, eso es. Ya se la propia. No, luego, cuando se le puedan hacer más grandes, si te quieres venir, vente. Es que es la cosa. Nosotros separarnos, no queremos separarnos, pero tenemos que hacerlo. Pero yo por mi parte, en cuanto se haga más grande, yo me volveré a los vallas con AJ. Y yo me he ido a los vallas fue porque os conocía de Universe, ¿sabes? Claro. No sé. Y yo me voy a ir a los vagos. La cosa no nos dejan estar tanto. Porque yo sé que puedo llenar los vagos. ¿Y por qué no hacemos una cosa? ¿Queréis jugar medianamente juntos? Pues os partís en dos, la mitad para abajo, la mitad para... Pero un momento. Pero que ya no. Escúchame un momento. Os partís por la mitad. Mitad para vago y mitad para vallas. Y seguro que sobrará dos personas. Pues esas dos personas para nosotros. Haciendo. Ya está. Es lo que estamos. Nos hemos partido y ha sobrado una persona que es para vosotros, que es Nigel. Yo no lo tengo claro. Raro, o sea, ¿no?
Claro, porque aquí es que... Vale, pues que estamos en lo mismo, el pobre Nigel que va a estar solo, que... Claro, es que esa es la cosa. Claro, esa es la cosa. Entonces, ¿qué aquí quieres que hagamos? ¿No? ¿Qué? Pues echa uno nuevo, mira, a mí... ¿A qué nuevo? Si no hay nadie, es que no puede, no hay nadie más, tío. Solo nos están obligando a separarnos, pero claro, vamos si a ver, no vamos un momento. Di la formación, ¿cómo es? Ahora mismo están Sandro, Ren y Nigel en Grove. Vallas, Ahmed, Tengle, Viardos, Adasio. Vagos, Pablo, David, Miau, Servoz. Guachi, porfa. Estamos contando 3, 5 y 5, me parece. Claro, no, estamos contando 3, 4 y 4. A ver, 3, 4, la pregunta es: ¿hay alguien de aquí que le dé igual? No estar con en plan con el grupo que sois. ¿Hay alguien? A mí me da igual, pero estoy de líder de banda ahora mismo. O sea, pero a mí me da igual, yo qué sé. A ver, yo por el servidor no me importa, pero por lo que dijo antes, pero la cosa es si se viene conmigo a los Groves, no lo obligo, pero se tendrá que quedar ahí, en plan que no se piense que después de un par de semanas se pirará con otra banda y después se irá por ahí. Estoy diciendo, es que es eso, es absurdo empezar una banda. Pero es que yo lo que no entiendo es, si estamos en un juego de roleplay y aquí no hay límite de banda, que es lo que está hablando... Pero que eso lo ha dicho el arriba, es que lo ha dicho el admin principal, que no hay más huevos, que es lo que hay y nos tenemos que joder y comérnoslo con patatas. Y vale, sí. Igual que a ti Sandro no te ha preguntado si quieres meter entre comillas a alguien en la mafia, está diciendo, o sea, nos lo ha dicho de una forma que es, hoy lo pregunto, pero es mi server y se tienen que hacer las cosas así. Claro, sinceramente, con todo el marrón este, gusta, me están entrando ganas de decir, bueno, pues yo me voy a la puta mierda y me vuelvo al arma y que le den por el culo. No, es que yo iba a hacer la donación y ahora no se la hago, me he enfadado. Me enfado no respiro. Claro. Yo estaba pensando en donar porque me picaba la curiosidad, pero es que ahora segurísimo que no. O sea, si tenía alguna duda... Yo sí, no sé. A ver cómo avanza el server, pero yo qué sé. Ya, pero es que, a ver, claro, es eso. Vale, a ver, es que esa es la cosa, no, escucha, es que si no fuera, es que el rol de banda, tío, no podemos ser tanto, si no fuera un rol de banda todos, pero pues... Es que la familia es gitana, cosa, pero... hay 50, tío, y si cogen a un nota que está solo, pues lo matan y lo revientan, eso... Es que gitano, estás comparando un servidor a la vida real, tampoco tienes que ir pensando así. En el servidor somos 30 personas y somos 30 Nigel, personas, tío. Vale, a ver, escúchame, Sandro, ¿quieres a Nigel hasta que Nigel, seguro, no sé si sea al final, porque eso luego la decisión con el tiempo cambia, a lo mejor. No, incluso yo no quiero a Nigel porque no, porque básicamente el pobre Nigel porque tiene que estar solo. También pensad en él, tío. Vale, oye, vale. ¿Y por qué? No, espera. Tú. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos una cosa, tío? Están los moteros, que todavía no los tiene nadie. Pero vas a llenar una banda... ¿Vas a llenar una banda cuando aún no están estas formadas? Claro, es que lo no, digo, que no digo llenar una banda, digo de repartirnos decir, todos. Es que. No, no. Calla. Si nos quiere. Que te predico lo que te va a decir Arribas. Moteros no podéis abrir porque primero tienen que estar las tres bandas llenas. Ya lo sé. Claro, es que es lógico. Es lógico. Bueno, es lógico entre comillas. Porque o sea, ¿quieres. Hombre, a ver, David, ¿quieres montar una nueva banda cuando aún no están las tres hechas? Es de gilipollas, básicamente. No sé. No, es yo que creo que gilipollas coger a un grupo de amigos que han venido juntos. Vale, a 13 me parece bien. Un grupo de amigos que estamos diciendo que al final somos 7 y separarlo. Ah, vale, o sea que si ahora entra un grupo de 30 personas, esos 30 tienen que estar juntos. No, ¿qué? Pero si somos 7. Pero si ahora entra un grupo de 7, los separamos. Entra un grupo de 7 y le decimos, no podéis ir juntos. Tú pa' aquí. ¿Qué? Tío, hombre, si son 7, pues que saben los aztecas, ya está, tío. Que decían que lo que tenían si para abrirlo. Si hay la norma de que en las bandas tienen que ser 6 o 8, pues os jodéis y la tenéis pues ya que está. Pues ya le hemos dicho de 6 o 8. Es que somos 7. Somos 7, pero no 4. Es que no sé. Vale. Es que... Pues hacete un grupo de 7, ya está. Y esos 7 en los bayos. Pero que eso no nos deja arriba, es pesado. 6 sí que te va a dejar. No. Que no nos deja, que nos ha dicho que no, no, no nos deja. Ha dicho 4-4-4. Escúchame, ay, ¿y aztecas qué hacen? Los aztecas es otra banda, que va de azul. Aztecas no, pero no están activados. Ya, pero que todavía de momento no, pero que digo, si queréis, si se hace otra banda en vez de moteros que sean aztecas, por lo menos que también tengan zona del barrio. Que han limitado aún más de lo que limita las normas. Yo prefiero es que teca, éramos. Yo, escúchame, yo me voy a comer. Discutir, mira, yo me voy a comer, discutir y cuando eso venís, vengo y me contáis. Y espérate a Jota, ¿vale? Y vamos a hablar luego. Corre, que se te enfría la comida, coño. Corre. Que te vayas, coño. Ay, mi puto Agui, ¿cómo se nota? Yo, a mí me parece.
David, está la que... Vale. ¡Qué pesado, David, por Dios! Ya podéis hablar como personas civilizadas. ¡Ah! Es que no se calla, tío, no se calla. Por favor, podemos hablar como personas civilizadas ya, ¿no? El control que había al lado de la... de la comisaría, menos mal que lo han quitado ya, el... el velocímetro este de los cojones. Yo, porque me gusta más la vez. No, en los vagos, ¿quién más hay? En los vagos. Nadie, era Andy. Era Andy. Hay dos. Estamos nosotros solos, a mí no me importa quedarme aquí con David. Y además, mi primo quizá venga también. Hola, Mónica, bienvenido al directo. No puedes meterse tu primo ahí porque ya supera el nivel 20 de bandas. Tiene que ir a otro. Pero yo digo una cosa, ¿vale? Que entiendo que habéis entrado para jugar juntos, pero no podéis hacer el sacrificio de dividiros entre dos. No te está pareciendo, no lo estás viendo. No lo estamos haciendo. Sí, no. Tampoco es un sacrificio. Os habéis puesto ahí gritando de que queréis jugar juntos, que esto es una. Ese ha sido David. Ese es David. Darle una colleja porque, madre mía. Una, yo le quiero secuestrar. Si está en otra banda, yo le secuestro, que le den por culo. Escucha, vamos a ver. Es que no me ha quedado claro las bandas. Vallas, 4. Drowes, 4. Y Vagos, 4. Todos de 4. David, claro, ¿qué ha dicho? Pesado, no, tira. Que no está hecha la comida, no está hecha. Que te vayas a comer, coño. Que ayudes a tu madre a hacer la comida, coño. Pon la mesa. Piar. Dímelo. ¿Me ayudas? ¿Ah? A poner entonces, esto. Escúchame, yo voy a llamar. Ah, pero. Vamos a tosar. Pero Gato va a jugar al Fiven también. Sí. Madre mía. Sí, puedo. Otro más que separa sí, el Choles. A mí me da igual donde me pongáis, eh. Malo, bro. Gato se viene. A mí me da igual donde me pongáis. Oye, Loki y Villa los contamos también, ¿o qué? Pero, a ver, vosotros, no, vosotros ¿cuántos cojones sois, tío? Es que sois la puto ejército, no me jodas, la madre que Villar, me pongo las alas. Estoy rascando mi lista de amigos para buscar a alguien que puto juega al Five. Nadie juega, tío, nadie, tío. A ver, callad un momento. Mira, os digo quiénes somos, mira. Pablo, 1, David, 2, Miau y Servos, que son los colegas de David. Ya son 4. Nigel, 5, yo, 6, Mentengle, 7, Viados a 8, Dasio, 9, Loki, 10, Villa, 11, Agui, 12. Me he perdido. Gato, 13, Viados, ya lo he dicho, vale. Tenemos 13. Guachi estaba en la banda, pero era en plan. No creo que vaya a hacer tampoco aquí mierdas de banda, ¿sabes? ¿Quién más? Bueno, los que se han metido a policías, en plan Joan y tal. Joan. Y sí, yo también. O sea, el puto server entero vuestro, vamos. Y que no me habéis dejado meter a Rastra, a Jaro y a Bluki. No le llamamos más. Es que se lo espera mucho, tío. Es que no sé. No, pero yo. Yo te digo, como la Rivas me obliga a rolear de chicano, yo me voy del server. No. Es que, a ver, a mí personalmente. A ver, es personalmente, Pero a mí, llegar a un servidor y somos como 15 que nos conocemos, pues pierde mucho la gracia, ¿sabes? Somos 15 que nos conocemos, pero la banda éramos 7. Hola, Fernando Mendoza Aguilar, bienvenido al directo. Creo que dentro del rol, si ya te conoces con todo, pues no roleas igual, ¿sabes? Hombre, no sé me conozco. Ya, es que ya no me conozco con los que te he dicho, es que ya me conozco con todos, absolutamente todos los del server. Con Dominic, con todos los policías, todos los mecánicos, todo. O sea, me conozco a todos. Claro. De antes de otros servers, entonces. Pero eso es. Vaya al server que vaya, eso. Todos van a ir a probar otros servers, entonces siempre voy a conocer a la gente. Eso no puedo hacer nada. ¿Qué? Dime. Cuando pueda, haznos aquí una sesión de vago, ¿vale? En el Discord. No, da igual, no te pasa el mío, ya está, da igual. Sí. Si a ver, tampoco, si no. Tampoco, si vamos a estar todos en la misma sala igualmente, como ver, cuando éramos mecánicos. Si no, malas. A ver, estos dos que acaban de entrar son de los vuestros. El Alonso y señor Tinogar. Ah, no, el Tino ya sé quién es. No. Esto no lo conozco de nada, ¿no? Pander. Yo te digo, y el Pander es gitano, de los vuestros. No te rayes. En los vagos, tío, haremos el gilipollas, no te preocupes, tío. Como cuando éramos mecánicos. Mira, yo prefiero, y yo prefiero incluso antes que los vagos, me gustan más los aztecas porque me gusta más el azul, pero vamos, que si no. Es que los aztecas también están implementados. Están cerrados. Y yo no, escúchame, yo te digo, como obliga a rodear de chicano, yo me voy del server. Pues, permíteme decirte que te lo he obligado. No, como. Escúchame. Yo no roleo como chicano, si me obliga. Arribas. Arribas tiene hecho un montón de mafias más y tiene, nos ha contado que tiene una de, con Michael, el personaje de la historia, sí. Tiene una de Michael en la casa no de Michael dicho, y todo, o sea. Ren, pero nos lo ha dicho ya, pero hay que llenar primero las que están. Hay que llenarlas, si no las abro. Claro.
Que si sobra gente, pues se pueden hacer más. Y de moteros también y de todo, tío. ¿Sabes qué? Amaris, aquí todo el mundo vamos a hacer algo. Sí. El problema es que estamos a gusto como estábamos antes. No, no ¿y qué vais a ser? ¿20 contra 4 matados? Que éramos 7, me cago en Dios. Te lo dibujo. Pero que ha entrado David, antes se ha dicho que era. A ver, pero entonces, ¿por qué habéis dicho que sois 13? Un momento, a ver, David, cálmate. David, calma, por favor. David, calma. Tengo que meterle un puto calcio y tiene la boca de abierto, anda. Por favor. Primeramente éramos 7, ¿vale? Todo bien. No, primeramente no, miramente inglés. Déjame explicarlo a mí, que soy el que estaba reclutando gente, soy el líder de banda. Somos siete, ya está. Vale. Los demás, los otros que venían, eran para traer drogas simplemente. O sea, venían a farmear con nosotros y ya. No, y ya no a farmear, ahí, venían a ¿Y estos no quieren montar su propia banda y se vayan a los vagos? No, porque Loki, Villa, Guachi vienen Guachi. Aquí a rolear. Van a rolear. Es que vale, y luego, al principio éramos 7, creo que éramos. Pero es que luego nos dijeron, no hay límite, y dijimos, bueno, pues la fiesta. No, pues se habrán equivocado, ya está, tío. Claro, es lo que te digo. Ay, yo estaba perfectamente cuando estaba hablando y se pone, no, a nosotros no importa, aquí no vamos a poner límite. Aquí lo que queremos es que... claro, que le deis ambiente así al barrio, tal. Atraco, algo que vayáis de 4 o 5, que no vayáis todos. Eso es lo único que nos digo. Por eso yo traje a mi Abya Servos, es que si no nos había traído. Sí, tal cual dijo, podéis ir lo que queráis, lo único, que no abuséis de la policía siendo 20, pero entre bandas podéis abusar lo que queráis. Sí, literalmente lo dijo eso. O lo dijo Kleglas eso, ¿no? No, lo de entre bandas dijo que sí que podíamos ir todos. Sí, vamos, que nos dejó carta blanca para ir los 20 a por vosotros. Claro, pero es que yo creo que no pensarán que fuéramos 13. Yo creo que es claro. El error. Y vamos pensarían que vamos a ser 6, como mucho, 7. Claro. No, 25. Se ha ido de las manos esto. Es que yo creo que el problema es que somos una piña que va rotando por los servers. El problema es que Skarma también viene igualmente. Y el problema es que todos los que estamos en el universe hemos venido aquí. Y gente desterrada ha venido aquí. Entonces, al final somos los mismos. ¿Sabes? ¿Qué es eso? Vamos cambiando de server todos. No, ¿sabes qué pasa? Claro. Es que el problema lo tenéis. Esto sonará muy mal, pero es que el problema lo tenéis vosotros, pues siempre he dicho que vais con una mentalidad de queréis estar juntos. Y eso, pues. Joder. Mira, yo, si no, quiero no, jugar si yo me un quiero, juego, me lo voy a pasar bien con mis amigos, no con que no conozco. Pero es que siempre da bien conocer a otra gente, ¿eh? Claro, pero si. ¿Cómo te crees que nos hemos conocido nosotros? Ay, ¿tú qué te crees? ¿Que yo con Ajoto tomo un café todas las tardes o qué? Es que de todas formas, a ver, escúchame, de todas formas nos conocemos, pero por ejemplo en Universe no éramos amigos. Facción. Éramos claro. Amigos, pero cada uno claro. Era de su facción. Claro. Y a mí, si ahora me tengo que pegar con la Jota, no me importa. David era mecánico con Joan, estaba el Agui de MS, Pablo que no tenía nada, este que era policía, estábamos repartidos por ahí por el server. Pero claro, al entrar aquí, que nos digan. Podéis ser lo que queráis, pues hemos dicho, hostia, ¿sabes? Vale, pues haced esto, divididos entre dos, vallas y vagos, y por ejemplo, los nuevos que entren, ya me ocupo yo con Ren a reclutar a Pablo. Escucha una cosa, pero Sandro, que elijan ellos, tío. Bueno, ¿sois vosotros dos solos en la banda? Ahora mismo sí. Dos y uno que viene cuando le da el sol de los cojones y dice, sí. Pues voy a entrar. Entra un minuto y se pira. O sea, somos dos solos. Sí, somos dos. Activos dos. Que yo también os comprendo, que no digo que no, pero. A ver. Bueno, escúchame. Entonces, ¿por qué no en vez de crear tres bandas se crean? Buenas, caballero. Dígame, agente. ¿Qué ocurre? No. Buenas, agente. A ver. Buenas, agente, ¿qué ocurre? Tú hablas un poco raro, ¿no? ¿Tú qué? ¿Vas fumado o qué? Combi. Este sí, tío de aquí va. No va en muy buenas condiciones, ¿eh? ¿Está usted drogado, señor? No, yo soy así, agente. Yo no sé si su compañero aquí me está discriminando por ser negro. No. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que no están en sus facultades. Porque veo aquí los ojos que están un poco dilatados y los tienes rojos. Pues quítese las gafas, señor agente, con todo el respeto, porque tiene la vista mal, ¿eh? Tendría que ir al oculista. ¿Cómo que lo que era el oculista? Me cago en... Déjeme su identificación, caballero. Pero vamos a ver, agente, vamos a ver. ¿A
qué viene usted aquí? No, vamos a ver, no. ¿Usted sabe que está en nuestro barrio? Sí, y yo soy el agente. Por lo tanto, si yo te pido la documentación, tú me la das. Bueno. Bueno, no, sí. ¿Estamos o no estamos? Ay, Dios mío, el policía se está poniendo chulo aquí en un barrio de negros, madre mía, le está yendo la olla. Yo no me he puesto chulo. Me está viendo el DNI aquí, que me está diciendo que si estoy drogado, no sé qué pollas. ¿Pero qué le pasa? Habla fatal. Hablan muy bien. ¿Hay algún problema? ¿Es racista usted? Me cago en Dios. Yo no. ¿Flipas? Madre mía, maldito racista, seguro que es vegano y le gusta la pizza con piña también. Mira, se cree que la Tierra es redonda. No, es plana. Claro, la Tierra es plana, si no los coches serían de otra forma. Sí. Si le digo eso, me folla. Al caballero, ¿me puede dejar su identificación? Pero si ya se lo he dejado. Él no ha hecho nada malo, no se ve obligado a dársela, así que... No ha hecho nada malo. Vale. Mark Stevens. Del 85. Pero vamos a ver. Vamos a tener aquí ya un problema, señor agente. ¿Hay algún problema por aquí, señores agentes? Bueno, sí que hay un problema, sí. Este señor agente está pidiendo DNI aquí porque sí, porque ha visto que es negro. Tome el DNI. Tome. Basta. Aquí, ya está. Ya. Es simplemente rutina. No le está haciendo nada malo. ¿Qué? Yeah, primo, ven un momento, primo. Madre mía, por pedirte el DNI. ¿Cómo te pones, Hombre, la gente me está pidiendo DNI sin motivo. Me está usted abusando de cosas motivo, que no son. No sé. Usted dirá. Podría ir por ahí a ponerse. Yo es que lo veo. ¿Qué es lo que tendría que yo hacer? Yo es que lo veo. Y nuestro barrio tocando las narices. A ver, a mí no me digas lo que tengo que hacer yo, ¿estamos usted, o no? A mí tampoco me tiene que decir cómo estoy y cómo dejo de estar, si no me conoce. Es que me está poniendo ya... Porque yo gente, no lo... Vamos a ver. A ver, señor agente, va usted a marcharse ya de aquí, por favor, y no vamos a tener problemas, y ya está, porque si no, se va a poner la cosa fea. Es que me estoy porque yo hago así, más negro lo que estoy. Y viene mi compañero. Más los otros tres que hay aquí. Yo que usted me iría yendo. Porque si usted no lo sabe, andar por estos barrios es peligroso. Bueno, que pasen un buen día. Así me gusta. Que tenga un buen día también. Veo que usted es un hombre razonable. Bueno, soy un hombre de sentido común, pero quien os ríe último, os ríe mejor. No, si estás venga, hasta luego. Amenazando a gente, bueno, lo que me faltaba ya. Claro. Veo bien, en plan que sean cuatro grows, cuatro balas y aunque sea cuatro o cinco más, por ejemplo, ¿vale? Claro. Para que haya un poco de... Aunque sea uno más, me da igual, ¿sabes? Pero que haya más banda. Pero, tío, es que eso... Y por lo menos, tío, cuando hiciste lo que hiciste, es que lo veo bien porque era vuestro barrio, podéis hacerlo. A mí me daba igual. Es que nadie toca mi coche. Sí, claro. que yo lo veo perfectamente. Pero eso de que aparezcan 18 negros de morado. Ah, no, sí. Diga, no tengo balas para hacer eso. No tengo balas. Y digan, chavales, para dentro de la furgón, no preguntéis. 18 negros, ¿sabes? No es plan. Los 18 y de repente saca una minigun, ¿sabes? Y ahí ya sí que se pone un poquito más... Es que no sé, tío, lado. Es que a mí me da igual dividirlo, de hecho, es que lo veo mejor para que haya más situación de rol y más guerra de banda, ¿me entiendes? Y no, pero, es por eso, no por otra cosa. Tío, pero eso, esa de que haya 18 en una banda y luego en la otra banda ya uno o dos, ¿sabes? No lo veo. Era un poco cosita. Cuando mandaste la foto digo, madre mía. Por digo, cierto, el color verde no tiene muy buen gusto, ¿eh? Por los colores, yo lo digo. ¿Qué te quieres llevar otro tiro? Perdona, yo no me llené ninguno, así que te me calmas. A ver, ¿qué habéis estado hablando? Que no estaba.
Nada, no, que nada, nada. Yo simplemente he dicho, tío, que a mí me da igual que se vea la banda, de hecho, mejor. Así hay más competencia entre bandas. A mí claro, me suena toda la polla. Eso, la cosa es que la gente no se va a querer ir de la banda en la que está. Tío, pues dices, mira, te echo de la banda, fin, ya está. Aunque se cabreen, tío. Al final, el Sergio sabe que somos nosotros y ha dicho, bueno, mejor me piro, ¿sabes? Pero que es que yo estaba por sacarle la UCI a acribillar, ¿sabes? Así de primera, ¿sabes? A un barrio, a un barrio ¿qué negro, coño, ¿sabes? ¿Qué coño hace un policía en un barrio negro, tío? Me dices, es un SWAT, un equipo de SWAT. ¿Saben que estás haciendo cosas? Vale, tío, pero un policía, vamos a ver. Y encima solo me está suicidándose. O sea, tócate los huevos. Pidiendo DNIs, que es lo peor, o sea, es que voy a tener que hablar con Rivas, tío, con Rivas de decirle que yo qué sé, tío, que le explica a los policías cómo va esto, ¿sabes? No hace falta explicarle nada, o sea, que de la pistola le pegas un tiro. Sí, tío, es que no vuelva a preguntar, tío. Tío, sí. Que, a ver, es que me he hecho banda, ¿vale? Bueno, es que ha venido un colega, ¿vale? Entonces le voy a explicar un poquito lo que ha ocurrido. Me he hecho de la banda, soy de los balas. Y acaban de venir los polis, tío, a tocar los huevos. Se los han pedido el DNI a mí, ¿sabes? Bueno, eso, tema de lo de la banda. Que a mí me comentó la polla. No hay avance, no hay avances. Ya, no avanzamos, tío, no avanzamos. Bien. Eso es como una. Ajota, tío, aunque. No, hay una banda creada ya. Hay una banda ya. Los vagos habéis Los vallas ya está. Los vallas ya habéis hablado los vagos. Los vagos, ya lo hemos dicho, yo ser voz. Sí. Pues sí, Skulls. La verdad es que no. En fin, ¿para qué te voy a decir nada, tío? Es que me han dado huevos, tío. Encima Sergio. Hola Alexis, bienvenida al director. Eso lo vale, entonces, a ver, entonces en los balas nos quedamos. A Jota. Tenemos un problema. Porque viene un colega más. ¿Quién? ¿El gato también viene? Sí, viene. Pues que. Tío, pero que gato. Tío, gato ha dicho que suba la polla donde le metáis. Que gato y Nigel vayan juntos con los. Vale, pero gato y Nigel no se conocen de nada, es la cosa. La idea es que dos que se conozcan vayan a los bros, ¿sabes? Pues vete, pues que se vaya. ¿Quién conoce a gato? Por la gente de tu servidor. Aquí, tú no. Vete tú con Nigel, ¿cómo lo hagáis? Es que estamos repartiendo. No. Es que estamos. Nos han obligado a dejar la banda a 4. Nos han mutilado. Nos han obligado a dejar la banda a 4. A todas las bandas a 4, nos ha obligado. Voy. Es que te tenías que haber ido ya a comer. A ver, me voy a salir y ya me contaré. Por favor, vamos a avanzar porque es que. Mi doctor, te quiero. ¿Tú te meterías con Nigel a los Grows para que no estés solo? Me voy a los Grows, sí, me voy a los Grows. Vale. Pues Nigel, ¿tú te vas con Aguilos Grove? Se ha ido, me cago en Satan. Vale, no tío, pero para que no estés solo, ¿me entiendes? Por lo menos. Sí, pero a ver, tampoco creo que Sandro y Ren nos coman. A ver si me entiendes. No, pero... No, no, pero... Ah, a ver, ya, pero escúchame que... Yo tampoco os conocí al principio, que os conozco de un mes, ¿sabes? Y a ellos, pues, los mismos, si estamos juntos, pues al final haces confianza, ¿me entiendes? Mm. O sea, que yo me voy a los Grove. Vale, pues ya tenéis dos Grove más, vosotros. Vale, pero ¿quiénes son los que en un futuro van a ser motero? ¿Moteros? Sí. Moteros, eso, no. Eso es demasiado. Eso ahora mismo no viene a cuento. Piensa en el presente, no en el futuro. Ahora lo que estamos, que el problema de que... De lo no, pues que básicamente en un futuro vamos a estar igual. Va a haber una banda que estará vacía. Si pues se bueno, a... tío, pues luego lo hacemos... Escúchame. Escúchame, la idea, yo creo que la idea es que cuando vayas reclutando gente tú y tú te quieras avanzar y subir escalones para... Vale, ya está, vale. Y una duda. Vamos a... ¿No sería más fácil hacer una reunión de todas las bandas que hay en este Discord? Estamos aquí todos. Es que estamos todos. Cada dos semanas o cosas así, cada mes, para ir haciendo recuento de cómo van las cosas y a ver si alguna banda está peor, ¿me entiendes? Es una reunión semanal. ¿Qué? Y presentan la cuenta de la contabilidad. No, tío, pero me entiendes lo que te digo, tío. Hacer una reunión para ver cómo va todo, tío. Bueno, va, pues no, venga. Ya está. 4, 4 y 4. Vale. ¿Qué vais a hacer al final, tú? Nigel y Aki se van para Grove. Vale, Aki, Nigel. Nosotros cuatro. Y después Pablo, David, me observo, ¿no? Sí. Pues ya están los tres bandas completas. Ya ahora, si entra más gente, ¿qué hacemos? ¿Vamos comprendiendo más bandas? Sí, ya vamos o hablamos en plan lo que he dicho, tío. Yo diría hacer reuniones para. Sí, para si entra más gente, lo que tenemos pensado hacer era eso. Subirnos, tienen mafias, pues los que estábamos ya de miembro veterano de las bandas, subirnos a mafia y los que vayan llegando, meterlos en bandas, ¿sabes? En los vallas. Por ejemplo, ejemplo con los Grove, ¿vale? Por ejemplo, vosotros, pongamos que tenéis a cuatro chavales que están interesados
No, Skulls, estamos en el de... Estamos en el de AJ. Estamos en el... Y vosotros ascendéis a Mafia, ¿sabes? Habléis con arriba, si os deja ser Mafia Grove, y dice, venga, va. Entonces a los chavales le decís, vale, os confiamos la banda de Grove, trabajáis para nosotros, y pero os lleváis una parte de lo que nosotros hagamos. Vosotros actuáis como Mafia, y los cuatro nuevos actúan como banda. Luego me conecto y me contáis. Venga, hasta luego, Nigel. Pues entonces ya está. Bueno, pues vamos a cortar por aquí de momento el directo, ¿vale? Pero estaros atentos porque a la noche haremos otro... Bueno, intentaré hacer otro directo de roleplay, ¿vale? Ya a ver si ya estamos 100% organizados. Ya siento cortar así el directo, pero... es que no hay organización aún, ¿vale? Como veis, aún nos estamos organizando. Os recuerdo, el servidor está en beta, ¿vale? Llevamos 4 días, entonces... Hay que organizarse, ¿vale? Aún así, esto que están hablando, a mí no me gusta. No me gusta porque insisto en que yo, si me metí con ellos, fue por confianza, porque los conocía de Universe RP y... Bueno, por una parte sí, insisto en que sí que me parece bien por el servidor, porque hay que, nos tenemos que repartir y organizar. Pero bueno. Así que nada, chicos, estaros atentos, ¿vale? Y luego, posible, seguramente, haga un directo de... otro directo de roleplay. Muchas gracias a los que habéis pasado por el directo, a los que habéis estado por el chat, a los que os habéis suscrito. Luego os meteré en la lista, ¿vale? Actualizada, os meteré aquí. Y nos vemos en el siguiente directo. Agur.